Graves fallas estructurales fueron denunciadas en su momento, razón por la cual en agosto de 2018 se decide por seguridad realizar cierre de Pozo 7. Sin embargo, hoy el panorama es de tránsito normal en la vía, con presencia aún en la vía de los maletines de concreto que habían sido instalados en el sector para evitar el tránsito vehicular. En la situación en que se encuentra el puente de Pozo 7, ya que hasta la fecha pues no ha habido ninguna intervención por parte de la administración, ya que se habían dicho que se habían aprobado unos recursos, creo que son como más de 4.000 millones de pesos que se van a invertir, y entonces pues vemos que no hay ningún movimiento con respecto a la construcción del puente. De acuerdo a lo dicho por este habitante del sector, el pasado mes de febrero, 4.000 millones de pesos en obras de construcción, protección y urbanismo serían invertidos en esta vía, según anuncio hecho por el secretario de Infraestructura en el mes de febrero. Por tal razón, a la espera del inicio de la obra que se encuentran los habitantes de este sector de la Comuna 7. Hubo una publicación por enlace de noticias, la cual hablaba de que en julio iniciaban las obras. Sí, que ya que el proyecto había sido adjudicado y que en julio empezaban las obras de reconstrucción del puente, y hasta el momento pues no se ha visto nada. En estos momentos hay unos maletines y hay un paso aquí muy peligroso que representa, porque el puente fue declarado no apto para vehículos pesados y todavía están transitando por esta vía. De esta manera, desde el puente Pozo 7 se solicita el arreglo anunciado de la vía, o de ser posible el retiro de los maletines en la vía, que no cumple con su función de evitar el tránsito vehicular y peatonal, y sí representan un peligro para quienes arriesgan aún al pasar por allí. Pese a las advertencias y fallas estructurales en el puente Pozo 7 por parte de las autoridades en el municipio.